Vamos a ver, no sé qué tan bueno va a ser el audio en este video, así que espero que si no es muy bueno, al menos le agregue como una especie de misterio, aura misteriosa. Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más al canal. Por si no me conocen, yo soy Lua y esta es La Hora Oscura. En esta sección del canal vamos a estar hablando de casos oscuros, sean paranormales, crímenes ocurridos o casos de misterio. Al mismo tiempo me voy a ir maquillando para dejarles una inspiración de look al final del video y por si les interesa qué productos voy utilizando, va a estar todo listado por orden de uso abajo en la descripción del video. Así que si te gustan los relatos de terror y el maquillaje, te recomiendo fuertemente que te quedes a ver. Sin nada más que agregar, comenzamos. El relato del día de hoy no es tan largo como el del video pasado, que por cierto tiene que ver con abducciones alienígenas, platillos voladores y cosas muy interesantes. Así que se los dejo una tarjetita por aquí o por aquí nunca. O sea, soy youtuber desde hace como 8 años y no termino de memorizar de qué lado sale la tarjeta. Por alguna va a estar y si no también va a estar abajo en la descripción del video listado. Para el video de hoy quería empezar a tomar o empezar a informarme sobre casos de supuestos exorcismos. Obviamente nadie sabe a ciencia cierta si los exorcismos son reales o no. Por lo menos yo creo que no lo podemos confirmar. Cada uno tiene su creencia, lo cual es perfecto y es totalmente válido. Eso es lo interesante de esto. Y el día de hoy les traigo un caso de un exorcismo ocurrido en Indiana, Estados Unidos, en el año 2011, que luego inclusive llegó, bueno, se hizo muy conocido a nivel mediático, así que es muy interesante también porque inclusive muchos de los policías involucrados en el caso afirman ser testigos de cosas muy extrañas y pues eso, es un caso que recorrió todo el mundo en su momento y dentro de todo es un caso muy reciente, 2011, aunque estamos en 2010 años ya, 2021. 10 años para mí es reciente. Bueno, corría el año, si miro para aquí es porque tengo el espejo por aquí, así que eso. Corría el año 2011 y La Toya, lo digo en español, pero no es La Toya, en realidad es La Toya, me imagino, o Leitoya, no estoy segura, pero me imagino que el nombre es estadounidense, así que no sé muy bien cómo se dice. Yo lo voy a decir La Toya, téngame paciencia. La Toya Amon, junto a su madre Rosa Campbell y sus tres hijos de 7, 9 y 12 años, decidieron mudarse a Gary, que es una localidad situada en Indiana, como les decía anteriormente, Estados Unidos. Estaban súper ilusionados con el cambio. Bueno, era una familia bastante humilde, es decir, no eran una familia que estén en una situación económica muy favorable ni cómoda, entonces lo que mejor les describe es humildes. Y uno de sus sueños era vivir en una casita bonita o moderadamente... sí, bonita de ver, una casita cute. Consiguieron una vivienda que no era muy de lujo, pero la verdad que para ellos era suficiente, les encantó, les pareció que era perfecta. La familia estaba muy contenta con la casita que habían encontrado. El lugar, para vuestra información, estaba situado específicamente en el 3860, si no me equivoco, de la Carolina Street, calle Carolina. El primer mes fue súper, súper normal, fue un mes de tranquilidad, el típico primer mes de mudanza, hola, que uno se toma para acomodar las cosas, comprar las cosas que puedan llegar a hacer falta que no haya en la vivienda. Bueno, el primer mes siempre suele ser muy, muy tranqui. También consiguieron un colegio para los chicos, así que todo muy normal, nada fuera de lo cotidiano, todo normal. Pero ya ahora sí, moviéndonos al segundo mes, que recuerden que entraron, bueno, compraron la casa, estoy segura si la habían comprado, pero bueno. Se mudaron a la casa en noviembre, bueno, pues nos situamos en diciembre y es aquí cuando empiezan a pasar cosas raras, extrañas. Un día normal, en plena mitad de diciembre, la familia empezó a notar que había moscas en la casa. Y ustedes van a decir, bueno, no pasa nada que haya moscas, no tiene nada de raro, las moscas son súper normales. No. La cosa es que había tipo enjambres de moscas, había una cantidad de moscas muy rara. Y a mí hace poco, en una casa que tuve en Santiago de Compostela, cuando estoy viviendo ahí, una mosca maldita me puso huevos en algún lado. No sé qué significado tendrá eso, pero una mosca me puso huevos en un lado y nos levantábamos todos los días en la casa y había tipo 40 moscas en la ventana y era como, ¿dónde están saliendo todas estas moscas? Y ahí fue como, bueno, nos puso huevos. Pero no eran enjambres de moscas. Entonces me llama la atención aquí en el relato de lo que sucedió, que dice específicamente que eran enjambres de moscas. Y aparte se concentraban específicamente en el porche de la vivienda. Dice la familia que eran moscas muy grandes, tipo no mosquitas, moscas muy grandes,
de un color muy negro. Y lo que más destacaban es que siempre andaban como muy juntas. Entonces era como una especie de nube negra o humo negro que volaba siempre por la residencia. Aparte también cabe destacar que cuando pasó esto, diciembre, por si la gente del hemisferio sur no lo sabe, diciembre en Estados Unidos, igual que aquí en Europa, es invierno. Entonces es muy raro encontrarte con un enjambre de moscas o por insectos en general. En invierno no suele haber insectos, lo saben. Entonces es como, bueno, es raro, llama la atención. Entonces lo que hicieron fue preguntar a los vecinos a ver si ellos estaban teniendo el mismo problema. A lo mejor era una cosa generalizada en el barrio donde vivían y bueno, pues no eran los únicos. La cosa es que hablaron con los vecinos y, como se podrán esperar, no están teniendo ningún tipo de problema con ningún tipo de insecto, así que esto era una cosa de ellos nada más. Bueno, pasaron los días, pasaron las semanas y seguían teniendo el mismo problema con las moscas, así que lo que decidieron hacer es llamar directamente a un servicio de fumigación y esto se podría decir que acabó con el problema de las moscas, pero me atrevo a decir que fue peor porque despertó otros problemas mucho más oscuros y mucho más extraños en la vivienda de la familia. Ya inclusive sucesos muy difíciles de explicar. Bueno, a partir de ese momento, como les decía, los sucesos fueron empeorando y cada vez eran más extraños y más oscuros. Lo primero que cuenta la familia es que empezaron a notar que de alguna forma, por más extraño que suene, y de esto hay testigos que les voy a contar más adelante, por más extraño que suene, las paredes era como que sudaban una especie de aceite espeso, como en forma de gota, y luego se transformaban, como que se transformaban en parches, tipo había parches de aceite por las paredes, es como que las paredes sudaban aceite literalmente. Lo siguiente que les empezó a pasar es que empezaron a escuchar pasos en la noche. Bueno, como casi toda típica casita americana, tenían un sótano y escuchaban pasos que subían constantemente desde las escaleras del sótano. Obviamente no había nadie ahí, así que, bueno, empezaron a alarmarse. E inclusive desde el sótano también se escuchaba el chasquido de la puerta. ¿Vieron cuando la puerta hace como ruido de movimiento? Obviamente la puerta del sótano la dejaban cerrada y, bueno, aún así pasaban estas cosas. E inclusive un día, Amos asegura que pudo ver como unas huellas como de bota o de zapato, como de bota o de zapato mojado en una parte del suelo de la vivienda. Portazos a todas horas, objetos que se cambiaron de lugar, objetos que desaparecían inclusive sin dejar absolutamente rastro, como si fuera que alguien se los agarró y se los llevó sin que nadie se entere. Objetos que se movían enfrente de los integrantes de la familia, cosas que de repente salían disparadas o revoleadas por el aire. E inclusive figuras o sombras extrañas que aparecían en la sala de estar del hogar. No logré encontrar información médica sobre los niños, pero sí encontré que los niños a partir de esta serie de eventos que empezaron a ocurrir en la casa empezaron a sufrir de convulsiones e inclusive también desarrollaron como una habilidad de recitar cosas satánicas, en plan ritos o oraciones tipo satánicas, y en cierto punto empezaron a asegurarle a la madre y a la abuela que veían una especie de monstruo de vez en cuando dando vueltas por la casa. Una especie de figura o monstruo que no se sabe si es humano, si es medio monstruoso, no se sabe, muy negra y muy aterradora que las perseguía a lo largo de la casa. E inclusive, chicos, la cosa no quedó ahí porque muchos de los miembros de la familia empezaron a notar que ya no era solamente lo que estaba pasando y lo que veía, sino que se estaban sintiendo literalmente acosados por lo que sea que haya estado habitando ahí en la casa con ellos. Quiero decir, empezaron a experimentar roces, sentían que les tocaban por la noche o a lo mejor sentían que alguien les tocaba la espalda, se daban vuelta y no había nadie, se sentían arrastrados o tironeados, empujados, e inclusive la madre de la familia llegó a declarar a la policía y a los medios que una noche se sintió ahorcada. Me olvidaba, el hijo mayor, el de 12 años, afirmó también luego a las autoridades y a los medios que en una ocasión fue arrojado de un extremo de una habitación hacia el otro extremo, revoleado por los aires, literalmente como un muñeco.
y con el hijo más pequeño de la familia pasó algo bastante parecido, nada más que sucedió en el baño de la casa. O sea que por lo que se puede ver en lo sucedido, no era solamente una parte de la casa, por lo menos por lo que estoy viendo yo, no era que solamente una parte de la casa estaba como embrujada o como le querramos decir, sino que eran varias partes. Parecería ser que era toda la casa. Ya para marzo de 2012 ningún hijo estaba fuera de experimentar alguna especie de suceso o acoso paranormal. La hija también estuvo sufriendo bastante acoso de parte de lo que sea que haya habido ahí en la casa. Ella cuenta y asegura haber levitado y por supuesto todos los miembros de la familia son testigos de habérsela encontrado en su propio cuarto, en su propia cama, levitando en el aire. Se imaginarán la reacción de la familia cuando vieron la situación. Obviamente el terror se apoderó de ellos y no sabían cómo reaccionar, pero bueno, como ellos eran creyentes, les tomó algunos segundos pensar en que lo mejor que podían hacer era rezar. Increíblemente, luego de algunos segundos de estar rezando unas plegarias, empezó a bajar y quedó recostada. Luego de lo sucedido, ella afirma que no se acuerda absolutamente nada de lo que pasó. No se acuerda ni haber levitado, ni que la familia se la encontró levitando, ni haberlos escuchado rezando, nada, como si fuera que nunca hubiera pasado nada. Seguían pasando las semanas y, como te podrás imaginar, las cosas seguían sucediendo. Cada vez la cosa se ponía más turbia. Los chicos menores inclusive llegaron a amenazar con suicidarse o con una noche despertarse y matar a toda la familia, hasta que llegó finalmente el día en que la madre y la abuela de la familia decidieron empezar a buscar ayuda. Buscaron, 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 pidieron ayuda a todo tipo de experto que se te pueda ocurrir para que le ayuden a ver qué era lo que podía ser que les esté pasando a ellos o qué era lo que había en la casa, porque ellos querían saber, querían una respuesta a qué era lo que estaba en la casa con ellos. Ellos estaban segurísimos que había alguien o algo con ellos. Después de pedir ayuda a todo tipo de expertos, finalmente encontraron a la persona adecuada que les dio un pronóstico bastante, bastante peculiar y bastante pesado de tragar o de digerir. Y es que según él, la casa estaba infectada por más de 200 demonios y era como una especie de jerarquía demoníaca. O sea, había un demonio que era como el que dirigía a todos los demás y el que estaba buscando realmente hacer el mal, y todos los demás estaban como siguiéndolo. Y la solución que les propuso fue quemar salvia y colocar un altar en el sótano, de donde venían la mayoría de las molestias. Pasaron los días y claramente no dio resultado. Y aquí fue cuando la historia de la vivienda y de lo que le estaba empezando a suceder a la familia empezó a conocerse en el barrio. Y cuando empezó a conocerse en el barrio fue cuando obviamente llegó a la policía y se involucró el Departamento de Servicios para Niños también. Así es como vamos a introducir a Charles Austin en la historia, un veterano y escéptico policía que tenía 62 años en ese entonces, que creía haberlo visto básicamente todo en su vida policial. Quiero decir, vio de todo, todo tipo de crímenes, misterios, casos súper extraños, pero nunca había visto nada parecido a esto. De momento, aparte, solo tenía en claro que el servicio, los servicios sociales de la ciudad le habían informado que los niños no estaban yendo más al colegio porque les estaba sucediendo algo relacionado a demonios, a lo cual el tipo se quedó como, o sea, o es una broma, o es un fraude, o es una broma, o sea, no hay más, ¿me entendés? Bueno, los uniformados tuvieron que entrar de todos modos a la vivienda, guiados por la madre de la Toya Ammons, Rose, como les comentaba al principio del relato, quien les comentó previamente a los policías que en una ocasión en que fueron visitados por un psíquico especialista en fenómenos paranormales, en cosas extrañas, el menor de los niños, que tenía los ojos totalmente en blanco, había empezado a girar su cabeza de manera muy extraña y hablar en lenguas que ellos desconocían. Afirma el oficial que entraron y lo primero que vieron en la sala fue una vela prendida y un crucifijo con una Biblia sobre un altar. Cuando empezaron a chequear la casa, esto se repetía en absolutamente todos los cuartos. Y en la heladera había un dibujo que hizo uno de los niños, que básicamente era él con Jesús, pero tenía también un
un par de cruces al lado del Jesús y tal, pero al fondo del dibujo había como una especie de dibujo monstruo, medio como demoníaco. También cuenta el oficial Austin que cuando bajaron al sótano, estando ellos informados que en el sótano también sucedían cosas y tal, bajaron con una grabadora de sonidos para detectar cualquier sonido o voz que ellos pudieran perderse o que no pudieran escuchar claramente, y al toque escucharon una voz que decía "You out of here", váyanse de aquí. Luego de esta voz en el mensaje también pudieron comprobar que había bastante estática y no se lograba distinguir ningún sonido ambiente ni nada por el estilo, así que decidieron, obviamente como todo equipo policial, tomar fotografías, tomar evidencias del lugar, para luego darse cuenta que todo el material estaba literalmente jodido, las fotos no se veían, estaban arruinadas. Nunca les había pasado, pero en esta ocasión les sucedió. Todo mostraba prácticamente fallas, fallas inexplicables, nunca antes sucedidas. Sin embargo, en una de las pocas fotos, en una de las pocas imágenes que la policía tomó de la parte frontal de la casa, que es la foto más conocida del caso, esto es una foto chequeada por la policía, así que se supone que es una foto real, aprobada por la policía del barrio y tal. La policía entregó esta foto para los medios y tal, que la voy a poner en pantalla. Sí que se puede apreciar una forma un poco extraña en una de las ventanas de la casa. El agente afirma, y todo el equipo policial afirma, que básicamente ese sitio, esa casa, era como una especie de portal al infierno o algo por el estilo. Estaba demasiado envenenado. Mientras los policías realizaban esta investigación del caso, llamaron a un padre católico que prácticamente se especializaba en realizar exorcismos. Así que este padre era el indicado para este caso. Una de las agentes y una de las trabajadoras de los servicios sociales se comunicaron con él y le afirmaron que en una de las visitas que estuvieron en la casa vieron a uno de los niños trepándose como literalmente una araña por las paredes y desafiar las leyes de la gravedad, totalmente anormal, inexplicable, y que lo vieron caer enfrente de ellas. Aparte, también aseguraron que escucharon un montón de ruidos como de ladridos y gruñidos de animales, siendo que en la vivienda no había ninguna mascota, la familia no tenía ningún tipo de mascota, ni perros, ni gatos, ni nada por el estilo. Y una de las trabajadoras de los servicios sociales también afirmó que cuando tocó el aceite este que transpiraba en las paredes que les contaba al principio de la historia, con el mismo dedo que tocó el aceite luego se le congeló y tardó un rato largo en poder volver a tomar conciencia del dedo y poder utilizarlo como lo podemos utilizar normalmente. Y le comentaron también al padre sobre un sacerdote que invitaron a la casa para ver, para que dé su opinión o dé su veredicto sobre lo que sentía en la casa, qué presencia sentía y tal. Y el sacerdote se fue súper asustado, escapó literalmente asustado y en pánico de la casa, porque no podía parar de sentir que le apuñalaban el estómago constantemente. A pesar de estar leyendo la Biblia y a pesar de estar queriendo recitar las plegarias de la Biblia y todo eso, no había forma. Sentía constantemente que le estaban apuñalando el estómago. Así que después de hablar con todos los testigos, investigar más o menos el caso y recibir autorización del obispado, porque si no lo saben, los padres que hacen exorcismos necesitan tener una autorización del obispado sobre el caso para que puedan ejercer un exorcismo. El padre Maginot, Michael, decidió practicarle un exorcismo a la Toya, no a la casa, a la Toya, a la madre de la familia. Realizaron el exorcismo y el padre, pensando y analizando la situación, luego de intentar llegar a una conclusión, encontró que la explicación que más lógica tenía para él era que había un demonio que estaba intentando hacerse con la Toya para transformarla en una especie de fuente del mal o medium del mal y hacer mal a través de ella. Así que no era solamente la casa, sino que se estaban también haciendo con la madre de la familia. Cuenta el padre que la Toya, en sus momentos de como normalidad, hablaba de que veía una sola figura importante, demoníaca, vamos a decir demoníaca, que parecía como dirigir o mandar a todas las demás, que era lo que les decía antes yo.
Cuando el padre le preguntaba a ella cómo se llamaba este ser, ella empezaba a convulsionar y a experimentar otros síntomas o reacciones como muy típicas de posesiones. Que obviamente los padres que hacen exorcismos ya están súper acostumbrados a ver, y es como que en cuanto presencian este tipo de reacciones, ellos las saben identificar al toque. El padre también cuenta que en un momento especial puso el crucifijo en su frente y su cuerpo automáticamente empezó a agitarse de manera muy violenta, y ahí fue cuando el padre afirma que se dio cuenta que el tema estaba en ella, no en sus hijos, era todo a través de ella. Una vez que terminó la ceremonia de exorcismo, pareciera que todo volvió a la normalidad, el padre le regaló un crucifijo, el cual más tarde ella le comentó al padre que a salir de rezar de una iglesia se partió en 5 pedazos. Y no solo eso, sino que cuando el padre fue a buscar su bicicleta, el asiento estaba totalmente torcido y destrozado, como si fuera que alguien le estaba dejando una advertencia. E inclusive el día anterior al exorcismo, el padre había sido atacado físicamente. Él está seguro que por los demonios también, pero lo bueno es que de ese ataque consiguió que los demonios le digan, bueno, que el demonio le digan cuál era su nombre, ya que solo a través del nombre puede realmente limpiarlo y purificarlo de la víctima. Si no tienes el nombre, se ve que es como que carece de poder, o como que sí, básicamente necesitas del nombre para poder llegar y trabajar esa luz sobre la entidad que sea que estés trabajando. El segundo exorcismo que le realizó el padre a Latoya fue muchísimo más violento que el primero. Y el tercer y último exorcismo que el padre Michael le hizo a Latoya fue en latín. Consistió básicamente en rezar a Dios y condenar al infierno al demonio. Dice el padre que cuando le rezó a Dios, ella no experimentó ningún tipo de reacción, pero sí cuando empezó a condenar al demonio, empezó a agitarse y a tener violentas convulsiones, lo cual al padre le pareció bastante interesante porque la Toya no tenía ninguna noción absoluta de lo que es el latín en sí. Entonces, como, ¿cómo explicas la reacción violenta sobre lo que está diciendo en latín si ella carece de conocimiento del idioma latín en sí? Una vez que terminó el tercer exorcismo, el padre le devolvió el rosario que había sido roto al primer exorcismo, se lo arregló y se lo devolvió a la Toya para que se lo lleve a su nuevo hogar como símbolo de protección. Y los pormenores de este caso, que habían permanecido bastante reservados y ocultos hasta ahora, fueron difundidos un tiempito después gracias a un reportaje que hicieron en el diario, bueno, el famoso diario Daily Mail, que entrevistó a varios de los testigos de los hechos, como la abuela Rose, el policía, bueno, el oficial Charles Austin, que les comentaba antes, y el mismísimo padre Michael. Ahora, una vez que la familia se marchó, la casa fue vendida directamente a Zach Bagans, o Bagans, no sé cómo se dice, pero Zach, del programa de televisión Travel Channel Ghost Adventures. ¡Qué casualidad! Y Bagans, Zach, tenía como objetivo, como idea en esa casa, grabar una especie de película. Pero bueno, montarse un rodaje ahí en la casa, en el interior de la vivienda, y captar todos estos fenómenos que la familia había estado asegurando que se experimentaron. Recuerden que esto salió en el periódico, salió el padre, se metió la policía también. Entonces, esto es oro prácticamente para los programas de terror, de cosas paranormales y tal. Según comentaba el propio Zach, el rodaje fue un infierno, fue básicamente un lío muy, muy, muy complicado. No paraban de suceder cosas que complicaban todo el tiempo el rodaje, sea como sucesos extraños, apariciones extrañas, fallos inexplicables a nivel técnico, con las cámaras, las luces y tal, cosas que normalmente no pasan en rodajes. Asegura que fueron meses muy duros, donde hoy en día dice que siente que expuso a su propio equipo de trabajo a peligros de todo tipo. Y debido a todo lo que vivió aquella vez durante el rodaje, una vez que terminaron el rodaje, decidió demoler, derrumbar toda la casa a la mierda directo.
para evitar cualquier posible problema para futuros inquilinos o personas que decidan vivir ahí. Aunque el sacerdote que hizo el exorcismo, Michael, se enteró de esto y asegura que estamos hablando de, bueno, ya que estamos hablando de demonios y tal, evidentemente no estamos hablando de un lugar físico, sino que estamos hablando de un lugar que no podemos ver, algo abstracto, una especie de portal u otro plano. Así que por más que derrumbes la casa, cualquier futura casa, negocio o lo que sea que vayas a poner ahí, va a experimentar, sufrir o como le quieras decir, va a padecer el mismo tipo de problemas porque el portal está ahí. Hasta que se lave o se limpie ese portal, da igual lo que hagas con el lugar físico. En la actualidad se conoce el hogar como la casa de los 200 demonios, ya que aunque el lugar físico ya no exista hoy en día, los sacerdotes aseguran que los demonios siguen ahí. El lugar sigue embrujado, se podría decir, y de momento nadie más se atrevió a construir ni a proyectar ningún tipo de obra en ese mismo sitio. La familia hoy en día vive tranquila. Nunca más experimentaron ningún tipo de experiencia paranormal, por lo menos no relacionada con ese sitio. Pero de lo que encontré en internet, hoy en día viven muy tranquilos y muy felices en otro sitio. Así que me alegro por ellos, la verdad. Porque más allá de que haya sido lo que realmente haya sido, más allá de que haya sido una mezcla de como reacciones psicológicas o... Es que no puede ser psicológico, porque es que... Más allá de que haya sido una especie de psicosis colectiva con manifiesto material, materialista o como le quieran decir, es horrible lo que vivieron y todos los testigos, si realmente vieron las cosas que vieron, a mí me da un paro. Voy a terminar el maquillaje y vuelvo en un minuto. Ahora sí, chicos, hasta acá llegamos con el relato de la hora oscura del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido interesante. La verdad es que siempre me interesa saber sobre exorcismos. Desde que vi El Exorcista de pequeña, la vi bastante pequeña, si no me equivoco, la vi cuando tenía entre 9 y 11 años. No sé si es poco o mucho para ver una película como El Exorcista, pero a mí me dio miedo en ese momento. Y creo de todas las películas que vi de exorcismo, El Exorcista y El Exorcismo de Emily Rose, son las mejores. Todas las demás, no vi ninguna que me haya gustado, la verdad. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Me gustaría que me comenten acá abajo para ustedes, ¿qué sucedió realmente? ¿Fue un exorcismo? ¿Fue una especie de psicosis colectiva? ¿Fue una especie de interpretación rara católica sobre los hechos? Recuerden que todos los personajes de la historia son todos religiosos, creyentes. Así que siempre doy como el beneficio de la duda de que puede ser que... A mí me da que cada persona puede interpretar, esto tiene que ver con el video anterior, el caso de Travis Walton y la abducción extraterrestre, el video anterior de la hora oscura, cada persona interpreta las cosas de acuerdo a sus vivencias y sus experiencias. Entonces, alguien religioso te va a decir que era una posesión, alguien adicto a las drogas te va a decir que era una alucinación o una especie de abstinencia, alguien, un psicólogo te va a decir que era psicología y así, etcétera. Chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, me gusta, manito arriba, como le digan en su país, y suscribirse para más videos si quieren ver más de la hora oscura y quieren que hable de algún caso de misterio paranormal, crímenes ocurridos o lo que sea, pueden dejarme la sugerencia abajo en la cajita de comentarios. Recuerden que siempre leo todo, así que toda sugerencia es bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por ver, les mando un beso enorme y nos vemos próximamente.